día de ayer hemos tenido un consejo consultivo. El consejo consultivo ha determinado de alguna manera, ¿no?, trasladar lo que ha sido el piquete de huelga de hambre de Santa Cruz a la ciudad de La Paz. También, ¿no?, el día de hoy tenemos lo que es una marcha de protesta a las 5 de la tarde y convocamos a todo el magisterio. Seguimos firmes, seguimos vivos, seguimos de pie. Así que de esta manera vamos a continuar, ¿no?, en esta jornada, y el día lunes también estamos preparando un nuevo contingente para retornar a la ciudad de La Paz. El gobierno quiere vernos de rodillas, quiere vernos cansados y desgastados. No lo va a lograr. El cansancio físico va a pasar y vamos a continuar nosotros firmes en el sentido de defender la educación, de demandar ítems, de demandar presupuesto y demandar lo que ha sido la construcción de la currícula en consenso, ¿no? Lamentablemente el gobierno no ha habido acercamiento en estos días, solamente desprestigio, mentira de parte del gobierno, indicando que somos políticos, indicando de que estamos siendo manejados por trotskistas y pititas, indicando de que de alguna manera nuestras demandas son inalcanzables, que les pedimos 33% nada. Cosas totalmente falsas por parte de un gobierno que ya no tiene argumentos para poder sostener su postura, en el sentido de que no está respondiendo a las necesidades sentidas de la educación. Aquí no hay nada de político, el único político es el ministro, y un mal político que no puede conseguir un solo ítem más para la educación de este país. Entonces son ellos los que lastimosamente siguen con su terquedad y su capricho, y nosotros vamos a continuar hasta que haya una propuesta seria para ser considerada, ¿no? Lo que tenemos son descuentos por parte de esta autoridad, vamos a ajustar cuentas, estamos alistando a nuestros abogados, vamos a iniciarle juicio por todos lados, así que tampoco crean ellos que se van a escapar. Si creen que el magisterio va a retroceder por unos cuantos descuentos, los maestros descontados mañana están con más molestia, más rabia, para continuar con mucha más contundencia en la medida de presión. Y si los amparos dicen que tienen que devolver de su plata, el departamental tendrá que devolver a estos maestros que ya han descontado, ¿no? Nosotros creemos que es importante que el gobierno reflexione. Si ministro no puede, señor ministro, sea humilde y sincero, no puedo resolver el problema, no me animo a hablar con el presidente, a encarar al ministro de Hacienda, no me animo a buscar recursos, no sé dónde sacar, así que soy un incapaz y renuncio a mi cargo, ¿no? Creo que es lo más viable que pueda hacer, lo más digno también, porque lamentamos que los maestros más de un mes en las calles, y vamos a continuar, le hemos dicho, estamos firmes, tal vez el cansancio físico que tenemos, el desgaste por las huelgas, pero vamos a continuar adelante, ¿no?